Eguquiza es una localidad argentina ubicada en el departamento castellano de la provincia de Santa Fe, obviamente. Se encuentra sobre la ruta provincial 13 a 17 kilómetros del sur de Sunchales. Este pueblo fue fundado por un tal Guillermo Lehmann en 1884, siendo poblada en sus inicios por inmigrantes provenientes de Italia, de un pueblo o una ciudad, no sé, italiana, que se llama Murello. Murello, como suena. La comuna se creó en 1903. El nombre lo debe al propietario de las tierras compradas por Lehmann, este tal Guillermo Lehmann, que también después, más adelante, le voy a decir que fundó otros pueblos, mayormente todo lo que es alrededor de lo que es Rafaela, donde nosotros vivimos. Pero como dice la información, que estas tierras compradas por Lehmann y Félix Eguquiza. Es una zona de producción lechera, bueno, con muchos tambos, como lo sabemos acá en esta parte, hay mucha zona de tambo, es mayormente para que proveen a las empresas lácteas. Bueno, después cuenta con una institución deportiva llamada Club San Isidro, de esta localidad, y esto es un dato curioso, son oriundos los futbolistas Lucas Albertengo y su hermano Mauro Albertengo. Esta localidad, lo que nosotros pudimos ver es que lo único que lo diferencia es la plaza, que mayormente casi todas los pueblos acá cerca de Rafaela tienen como un diseño particular, casi todos los pueblos el mismo diseño de la plaza, y esta tiene la particularidad que es una plaza distinta, no es como las demás, como Susana o Lehmann o bueno, Roca, que le vamos a mostrar más adelante. Bueno, luego que salimos de Eguquiza, decidimos ir por Presidente Roca, una localidad que queda a tan solo unos 7-8 kilómetros de Eguquiza, por la ruta 13. Bueno, está a 13 kilómetros del oeste de Rafaela. Esta localidad también fue fundada en 1882 por Guillermo Lehmann, como les decía anteriormente. Este Guillermo Lehmann fundó varias de las localidades alrededor de Rafaela. Guillermo Lehmann tenía todas estas tierras que eran adquiridas por él, y bueno, a otros señores como Quintana, Saguier y bueno, Eguquiza, que era el pueblo que la localidad, perdón, que habíamos venido anteriormente, y en donde previamente existían en esta localidad Roca, ¿no?, existía la estancia Monte de los Negros, que yo por ahí en el Instagram digo que existía una estancia que se llamaba Los Negros. Bueno, era estancia Monte de los Negros. En 1897 se creó la comuna y 4 años más tarde se aprobó el trazado, o sea que se creó la comuna pero no estaba como aprobada. Supo contar con una estación de tranvía a Rafaela, o sea que había un ferrocarril que iba hasta Roca. Cuenta con un importante templo católico dedicado a la natividad de María Santísima.
nosotros hemos recorrido y le mostramos acá también algunas imágenes de este maravilloso templo, como dice acá, que está muy espectacular. Lleva el nombre en homenaje al presidente, bueno, esta localidad lleva el nombre en homenaje al presidente Julio Argentino Roca. Además de la agricultura y la ganadería como principal actividad económica, la localidad es un sitio ideal para la promoción del turismo rural, tanto por sus trabajos tradicionales como por el contacto con muchas de las especies típicas de la fauna del Espinal. En 2011 se inauguró la planta de agua potable en esta localidad, como les decía. Bueno, acá dice: la torre de acero inoxidable de este templo ha sido levantada el 13 del 8 de 1996 y bendecida el 5 del 4 de 1997 gracias a la colaboración de la comuna, instituciones, colonia, pueblo de Presidente Roca y del gobierno provincial. Muy bien, ¿eh? Acá tenemos otra inscripción que dice, una placa que dice: Juan Dal Agnol, en memoria de quien fuera nuestro pastor durante 44 años al cumplirse el primer aniversario de su partida a la casa del padre, la comunidad Presidente Roca, 26 del 8 del 01, dice. No sé si era de 1900. Bueno, lo dejo a criterio de ustedes. Bueno, y acá tenemos una virgen. Y allá hay como un despacho parroquial, dice ahí. Y nada, se ve que esto es bastante tiempo tiene. Nos despedimos de Roca, nos vamos de Roca, ¿no? Adiós, Roca.